Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy muy bien. Bueno, estoy tratando de no ensuciar tanto la muñeca con la mezcla, con la preparación que estoy haciendo, pero pues va a quedar un poquito chorreada. Un despojo de una brujería que le dieron a comer a la persona. Enterrada en un frasco, invocando la muerte sobre ella, que se hiciera fea, que se hiciera que, no, que se hiciera inútil, que nunca sirviera para nada, que el marido la dejara. Conflictos entre la parentela del marido, porque no la querían a ella, porque no la quieren. Se le hace una mujer fea, ¿no? Entre comillas, por decirlo de alguna manera. Pero tú sabes que cuando llega alguien a una casa y luego, luego no les caes bien ni a los suegros, ni a las hermanas o hermanos, pues no faltan las intrigas, las amenazas, las malas miradas, los malos gestos, las maldades. A mí este trabajo, aparte de que le hicieron su tremenda brujería, muy probablemente a ella le dieron a comer cochinada. Pero con esto ella se va a sentir muy bien, muy, muy bien. Y como les digo, les vuelvo a repetir, yo no garantizo ningún trabajo. Si lo que ves te gusta y crees y machea o hace sentido con la historia del trabajo, con la situación del cliente, pues entonces, si tienes confianza, pues mándalo a hacer. Y si no, ni te me acerques a marcar mi número de teléfono. Porque yo las cosas que hago las hago muy, muy en serio, muy seriamente. Y es para ayudar. Cuando se trata de ayudar. A mí me gusta hacer mucho, mucho estas muñecas de sanaciones porque inclusive yo tengo mi propia muñeca y yo cuando yo me siento mal voy y limpio mi muñeca, me limpio yo, limpio mi muñeca y destruyo con lo que me limpio. Muchas veces acostumbro a limpiarme con flores, con hierbas, dependiendo la situación mía y a mí me resulta y me funciona muy bien. Obvio, no puedo andar con la muñeca colgando ni estarme haciendo limpias las 24 horas del día, porque también hay que entender pues que ya, en mi caso, pues soy una mujer adulta, muy, muy vieja, y pues los achaques de la edad, cualquiera los padece. No es que va a estar uno ahí, ay, todo, como si tuvieras 14 años, no, porque eso es imposible. Pero déjenme decirles que las muñecas de sanación que he hecho han dado muy buenos resultados, muy, muy buenos resultados. Entonces aquí yo lo que estoy usando son puros ingredientes para quitarle el malestar del estómago. Luego se le van a hacer tés y se le van a preparar aguas espirituales para que se haga sus baños ya ella físicamente allá en su casa. Va a tardar un tiempito para que comience a sentirse bien, por lo menos unos, ¿qué será? Unos 4 o 5 días que comience a caminar la velación, que comience a llegarle toda esta energía a ella. Y cuando menos piense, ya ha pasado el tiempo, quizás meses, ella, cuando menos lo piense, ni de cuenta se va a dar que ella ya se siente mejor. Como muchas veces, ¿no? Que a uno le pega un dolorcito de cabeza y andas todo el día con ese enfado, con esa molestia y luego ya te dicen, tómate algo, te tomas aunque sea un té. Y cuando menos pensaste, ya ni sientes el dolor de cabeza. Así mismito le va a pasar a ella, lo va a sentir. Y qué bueno, porque me imagino que
los síntomas de ella han de ser bien, bien molestosos, me imagino. Yo soy muy delicada del estómago. A mí no me pueden decir ojos lindos en mi panza porque yo siento que me cago, ¿verdad? Entonces, ay, disculpen la expresión. Como que ando muy corriente ahora, ¿no? Hablando chingaderas. Y como les digo, pues todos los ingredientes que estoy usando aquí son para eso. Aparte, ella dice que se le entumen las piernas, un lado del cuerpo. No menciono tanto los ingredientes aquí porque cada muñeca o cada trabajo espiritual de sanación es muy diferente. Si este no es tu caso, ni el caso, si este no es tu caso, ni el caso que yo esté mencionando los ingredientes. Solamente a la persona se le va a dejar saber, si es que lo pregunta, qué usamos en su muñeca para que ella busque investigue los beneficios de cada hierba. Pero hablando espiritualmente, todo lo que estoy usando aquí a ella le va a servir mucho, muchísimo. Pero mucho, mucho. Como se pudieron dar cuenta, la cabeza ya está trabajada. Esa fue la primera que se trabajó para limpiarle toda energía negativa donde ella haya estado acumulando por años, por años. Yo estoy segura que, aunque no me dieron mucha, mucha información sobre los síntomas de ella, estoy segura que ella la tienen trabajada por años. Y le han de haber hecho un trabajo años. Cuando tú tienes un trabajo por años y nunca te hiciste ni una limpia o nunca te hicieron un trabajo bien hecho, siempre vas a tener los síntomas y las molestias. Y quiero que sepas que si duras más tiempo, la brujería inclusive puede llegar a matar. Claro que sí. Por ejemplo, los trabajos negros para destrucción, esos son increíblemente maléficos. Solamente con ese tipo de trabajos yo le pido a los clientes, hay más de uno aquí que quiso borrar de la lista del mapa a alguien. O sea, si es una persona que tiene cierta edad, vamos a decir así 40 años o 35. Si yo hago un fetiche, una magia negra, un vudú negro para destruir a la persona, y si aquella persona en su vida ha sido muy saludable, ni por más magia negra que sea, yo voy a destruir a aquella persona, porque todo lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo. La magia negra tiene que quebrar el aura de la persona, comenzar a inyectarse, a adentrarse, a llenarse su campo áurico energético de larvas. Las larvas se pueden representar en muchísimas maneras, en enfermedades, cualquier tipo de enfermedades superficiales o internas. Estoy hablando sobre la piel, sobre los huesos, sobre adentro del motor, de la máquina, el estómago. ¿Ustedes me entienden? Entonces, estas personas deben de tener paciencia, que la brujería se hizo, la brujería la mandaste a hacer y va a llevar su tiempo para que tú quieras ver desaparecida aquella persona. O otras veces, cuando se trabajan con cosas que se pudren, o sea, imagínate, una cosa de esas enterrada, por decir así, carnes, tripas, todo eso, lleva su proceso también para podrirse. No ahorita lo pongo y sí, ahorita lo dejo ahí como sea X, para mañana se apesta, ok. Se va apestando. De la misma manera se va apestando, hablando espiritualmente, el espíritu de la persona. Cuando ya la peste no se soporta, los síntomas del apestamiento traen muchísimas consecuencias. Le empiezas a caer gordo a la gente, te empiezan a ver mal, te empiezan a tener un rechazo, una repulsión. Como de esas veces que llegas a un lugar y hay una bolita de personas ahí platicando. ¡Uy, ya llegó este! ¡Ay, ahí viene esa vieja metiche! ¿A poco no les ha pasado? Hasta a ti mismo dices. Son los efectos
que exudan los trabajos de magia negra, por decir de alguna manera. Entonces lo mismo pasa con este tipo de trabajos. Si una persona tiene años con tal o cual brujería y nunca se ha hecho nada, o si se lo hizo, nunca se lo hicieron bien, no esperes que te voy a dar el brillante resultado mañana en la noche, porque eso es imposible. ¿Qué tal si me voy al baile y se me olvidó prender las velas? Pues no, menos. ¿O qué tal si me pego una pinche borrachera? O ando tomando y otro día amanezco con aquella cruda, con aquel dolor de cabeza, mas sin embargo tengo que hacer un trabajo, pues no me va a funcionar, no me va a salir bien, porque toda la energía la traigo pero bien baja. Imagínate, yo por eso a mí siempre me gusta andar al 100, sentirme bien yo misma para poder hacer los trabajos a ustedes. Yo me cuido muchísimo. Si a mí pasa un bicho volando, que tenga alas, ya si me dicen coronavirus, yo corro. Si pasa una mariposa ahí y que me digan que es el dengue, olvídate. Yo me cuido bastante. Sea para qué afrontar o buscarse problemas si no hay necesidad. No hay ningún tipo de necesidad. Y déjenme decirles que esta mona, este trabajo, me ha dado muchos, muchos problemitas. Muchos, muchos problemitas. Y siempre es a la base de la cintura. Abajito aquí, en esto de aquí así, de la cadera. Porque la persona también está sufriendo dolores de las piernas hacia abajo. El estómago siempre inflamado, con gases, duro, entumecido. Dolor en el bajo vientre, inflamación en todo el estómago, en toda la panza. Entonces, algo le dieron alguna mosca en caldo le dieron a comer, o en algún huevo estrellado, se lo comió, ni cuenta se dio. Y ahí con los años pues vienen las consecuencias. Una brujería te puede durar en tu cuerpo, o en tu vida, o sobre ti, muchos años, hasta que te mata. De eso mueren las personas, de tales o cuales daños. Rechaza a una persona, deséale todo lo mal, dale malas miradas. Luego, luego vas a sentir, vas a ver cómo aquella persona se va deteriorando psicológicamente y físicamente también. ¿Por qué? Porque no aguanta el peso de la mala vibra y la mala voluntad que le avientan con las miradas. Se manchó, ¿ven qué bella? Se manchó un poquito por el agua bendita que escurrió. Ahora vamos a limpiarle el área del estómago. Ayudarle a quitar toda la inflamación que tenga en el estómago, en el bajo vientre, todo su lado derecho, junto y la pierna, hasta el pie, hasta bota esta. Y vamos a darle por el otro lado, por sí o por no, porque muchas veces las brujerías tú las atacas de un lado y revientan por otro. Limpiando y sacudiendo muy bien. Ya la muñeca ya se ha bautizado previamente con el agua bendita. Ahora, lo que voy a hacer aquí, voy a juntar esto, todo lo más que pueda, que no se me vaya nada. Vamos a ponerlo. ¿Qué se hace con esto? Con esto se quema.
no quiere arder muy bien, tengo que buscar la manera de que arda, pero esto se quema, se va a quemar como si fuera incienso y apesta feo. Uf. Estas son flores de muertos, son flores de cempasúchil. Estas flores no son sacadas de ningún cementerio, son las flores que yo cultivo cada año. Entonces, ¿por qué estoy usando estas flores para hacer esta limpia? Porque tenemos en la creencia popular mexicana de que estas flores son la luz para los espíritus, para nuestros difuntos, para que encuentren su camino, la luz que va limpiando, que va aclarando para ir avanzando. Entonces la estoy usando en esta manera para limpiar la muñeca y se quema. Y estoy quemando todo lo que le he sacado, todo lo malo. La muñeca va a llevar un proceso de 9 días en limpias, o sea, una hoy, otra mañana, otra pasado y otra así, hasta que completar los 9 días. Se limpia su cara, su cuello, su nuca. La parte de la cabeza no, porque la parte de la cabeza ya la tiene ella trabajada. Luego, cuando ya se limpió con las flores de cempasúchil, no, si le digo que he batallado para que están mojadas las velas. Se le da luz a la muñeca. 5 quemarla. Con esta luz voy a hacer de cuenta que es la persona a la que le estoy dando luz. Al mismo tiempo pasándola despacio, como si fuera todo su aura alrededor. Allá vamos a tratar de sacarle el mal, espiritualmente hablando, por las manos, por los pies y por la boca, sin que la llama llegue a tocar la muñeca. Y estamos haciendo de cuenta, estoy haciendo de cuenta, pues que es la propia persona la que se está limpiando. Si se hiciera esta limpia así en físicamente, lo que se debe de hacer es alumbrar a la persona todo, todo, todo su cuerpo, los dedos, entre medio de los dedos, las manos, la cara, el pelo, retiradito para que no le vayas a quemar a la persona. Estas limpias son, ¿qué te puedo decir? Preciosísimas. Yo misma me hago limpias de luz. Comienzo todo. ¿Sabes que se me achicharon algunos pelitos? Y yo me limpio todo, porque no sabes tú dónde puedas tener larvas astrales pegadas, como gusanos, como arañas, como bichitos, mosquitas, mosquitas blancas, cucarachas, ratones. O sea, hay un mundo astral que se mueve, que no lo miramos. Lo sentimos muchas veces, pero no lo vemos. Y eso es todo lo que vamos a destruir en esta limpia. La voy a vestir otra vez porque ni modo que la deje así encuerada después de limpiarla. La visto y vuelvo. Es un procedimiento que se tiene que hacer los 9 días. Así es que imagínense, si ando ocupado, tengo que ir a hacer algunas compras o tengo que salir y estoy con el pendiente de que tengo que venir a limpiar la muñeca, ay, voy a quitarle su ropita y volverla a vestir y volverla a acomodar en el medio de la velación en el altar. No es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Con veladora negra para... De estas veladoras se llama de destrucción, Doom en inglés. Es para destruir, para quitar enemigos de encima, maleficios, brujerías y todo eso.
con las flores que se le hicieron la limpia, las vamos a poner a velar. Las flores, estas mismas flores no se usan todos los días de las limpias. Tienes que agarrar un puñado nuevo. Yo porque tengo bastantes, ¿verdad? Bastantitas. Y tengo como 6 cajas más allá. Yo sí colecto mis flores. Aparte, colecto también después de los días de muertos en los cementerios para hacer trabajos de magia negra que tengan toda la esencia de la muerte. Ok, aquí está la muñeca. Muy bella ella. Su pantalón, su blusita verde. Ahí disculpen a mi perrucho. Y ahí está. Sus veladoras de protección limpia y despojo y del Espíritu Santo, que es esta. Van a decir, qué controversial. No hayan cómo engañar a las gentes incautas, las gentes inocentes, ¿no? Porque si estás trabajando con una entidad que es la muerte, la Santa Muerte, ¿por qué tienes que meter las cosas de Dios y del Espíritu Santo? Dijo un arzobispo de aquí de Denver cuando estuvo hablando sobre mí, sobre la Santísima de Santas. Ve ahí el altar que tiene esta mujer. Tiene muchas imágenes diabólicas y de pilón tiene crucifijos y cruces ahí. ¿Por qué hace esto ella? Es para engañar a la gente. Porque no se debe de mezclar la Santa Muerte con lo de Dios. Ay, viejo pendejo. Entonces dije yo, qué madre, pues me la está regando el pinche viejo cagao. Si no, pues entonces, ¿cómo pues? Entonces, ¿cómo voy a engañar a mis clientes? Los tengo que engañar de alguna manera. Y si es así, pues así no le voy a hacer. Pinche viejo idiota, que me cayó regordo. Nunca he vuelto a ver ese video. Yo no lo tengo. Una vez que me hicieron una supuesta entrevista de la cadena Telemundo. Lo primero que le dije a la persona que me iba a entrevistar, no quiero que me pongas con un babalao ni con un cura a la controversia, ¿no? Porque siempre hacen ese tipo de contras. Ah, pues me puso y fue ese, le dije, no un cura ni un padre. No, fue y me trajo al arzobispo. No me lo trajo, entrevistó al arzobispo enseñándole la entrevista que había hecho, completando ella su chisme ahí, ¿no? Pregúntenme qué pasó con esa vieja, con la periodista. Pregúntenme si ella volvió a hacer un reportaje. Nunca jamás lo volvió a hacer. ¿Qué le pasaría? Sepa, quién sabe. Ok, ya me despido, mucho chiste, mucho wiri wiri. La Santísima de Santas de Denver, Colorado, 720-725-8971. Muchas de las veces que mandamos a hacer cualquier tipo de magia espiritual para ayudarnos, para sanarnos, que tenemos la plena convicción y seguridad de que esto nos puede ayudar a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro entorno, a nuestra familia, pues lo hacemos y nos portamos bien y de todas maneras nos mandan a hacer chingaderas. Hasta la vista, babies.